inició la campaña de vacunación contra la influenza como una forma de prevenir que grupos vulnerables se enfermen, así como que actualicen su inmunidad. Lavado de manos, importante para evitar enfermedades. Bienvenidos, esto es su noticiero CNT. Gracias por su compañía, por su preferencia. Los saluda Basilio Gutiérrez para Televisión por Calatepa. Gracias por estar acompañándonos. Hoy les estaremos informando acerca de detalles de lo que está ocurriendo, entre ellos aspectos del huracán Lidia, avances que lleva y lo que puede ocurrir aquí en la región de Los Altos con este huracán que está cerca, pues ya está llegando a las playas de Jalisco y zonas aledañas. Bueno, esto y más información. También hablaremos acerca del inicio de la campaña de vacunación contra la influenza que empieza en octubre. Asimismo, acerca del cáncer de mama y más detalles para que usted pues esté enterada y enterado acerca de todo esto. Empezamos con lo que es esta tormenta tropical o huracán Lidia que viene hacia Jalisco. Es el trayecto que da a conocer Protección Civil. Lo que es en rojo es la zona de la playa, digamos de una manera, y le comento que ya está en huracán Lidia, se intensificó a categoría 3 y su amplia circulación refuerza las lluvias intensas a puntuales torrenciales en Jalisco. Más adelante Cintia estará dando más detalles de todo lo que está pasando. Te dice que el desplazamiento es este-noreste, o sea, de esa es la trayectoria, este-noreste, vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros, rachas de viento 220 kilómetros. Se espera que su llegada a Jalisco traiga lluvias torrenciales en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Además, en la playa, oleaje de 5 a 7 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco. Y pide a la población que se proteja porque las lluvias intensas podrían generar deslaves e inundaciones. Y Protección Civil está allá revisando todo eso. Se pide por parte de la Capitanía de Puerto de Barra de Navidad, Jalisco, que haya aviso de cierre de puerto de navegación marítima en general desde Barra de Navidad hasta Punta Pérula, Jalisco. Y se dice, se tomó la decisión de evacuar las comunidades de Quimixto, Yelapa, Corrales y todas y todos los pobladores fueron llevados a refugios temporales ubicados en estas poblaciones. Y se señala que se tienen 5 refugios en Tomatlán, 5 en Puerto Vallarta, no, perdón, 6 en Tomatlán, 5 en Puerto Vallarta, 1 en La Huerta. Se destaca que Protección Civil tiene 80 oficiales en este lugar. Ya lo sabe, el huracán está pasando para allá, pero hay una situación que al tocar tierra puede que ya de estar categoría 3 tiene que estarse degradando hasta llegar a tormenta tropical, con lo cual los efectos no serán muchos. Bueno, eso es lo que se espera, que tocando ya donde estaba esa línea roja, se toque tierra y se vaya degradando, porque es normal, deja de alimentarse con agua de mar este huracán y por el contacto con la tierra va degradándose hasta convertirse en tormenta tropical. Esperan lluvias en esta región, así como todo Jalisco, aunque lo principal es en el sur del estado, es donde, por ejemplo, municipios como Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, Mascota, San Sebastián, Talpa de Allende, La Huerta, Villa Purificación, Cihuatlán, que está cerca de la playa, El Grullo, El Limón, ahí están donde es una situación de más riesgo de que haya deslaves e inundaciones y problemas a la población. Son datos que da a conocer Protección Civil Jalisco. Más adelante presentaremos datos acerca de qué están haciendo, pero ahorita vamos con eso. Empezamos con la información, hablando acerca de chinches en Jalisco. Llegaron las chinches a Jalisco, esto es lo que responde la Secretaría de Salud. En los últimos días, las chinches han revolucionado el internet ante la plaga creciente registrada en la Ciudad de México, que además de preocupación ha dejado desagradables imágenes que dan cuenta de esta situación. A partir de ello, es duda de muchos y muchas el saber si estos animalitos ya se encuentran en otras entidades, como lo es el caso de Jalisco. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Jalisco, su ciclo de vida es corto, sin embargo, pueden proliferar en poco tiempo, y aunque no vuelan, pueden trasladarse en la ropa, en el equipaje,
en los muebles y en otros objetos. Pese a que el estado de Jalisco se han reportado algunos brotes de chinches en el hospital del IMSS de Tonalá, lo cual fue negado por la delegación estatal, así como en una escuela en Tlajomulco. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, hasta el momento, no hay evidencia de que en Jalisco esté en una situación de alarma como la registrada en la Ciudad de México. Señaló que las chinches de este tipo no son consideradas para vigilancia en salud pública. Sin embargo, compartió algunas recomendaciones para evitar que llegue a ocurrir algún brote de tal magnitud, como lo son ordenar y limpiar excesivamente la casa, eliminar objetos en desuso, lavar la ropa de cama y cortinas con regularidad. Si se adquiere algún artículo usado, examinarlo minuciosamente antes de llevarlo a la casa. Si se hospeda en un hotel, inspeccionar la habitación en busca de señales de presencia de chinches de cama, como manchas de sangre en las sábanas o en el colchón. Evitar dejar objetos personales como las maletas y las mochilas en el suelo cuando estén en lugares públicos. Las chinches pueden trepar y esconderse en estos objetos, lo que facilita el transporte a la casa. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Así es, bueno, las chinches, pues un tema que, bueno, surgió. A veces se dan informaciones falsas, a veces se exagera, pero sí es un problema grave sobre todo. Esas imágenes que ven ustedes son de chinche besucona, como también dimos a conocer aquí en el noticiero CNT. Esa es una chinche que le puede provocar la enfermedad de Chagas. Esa le pica y no puede que se desarrolle esa enfermedad rápidamente. Lo importante es siempre tener fumigación, cuidado y evitar proliferación de chinches que puedan provocarle daños a la salud graves. Así que lo importante siempre es estar viendo cómo tomar acciones para evitar una invasión de chinches en el hogar. Vamos ahora también. Octubre, como ha sido ya parte de una tradición aquí en algunos años, ya inicia con la vacunación contra la influenza. Recordemos que primero van con adultos mayores, personas que tienen una enfermedad crónica degenerativa, o también con menores de edad. Así empieza primero y después se irá a todos los grupos de edad. Lo importante es que ahora será un cuatrovalente, digamos, va a estar protección a cuatro virus diferentes de la influenza. Vea la información. El lunes 9 de octubre comenzó la campaña de vacunación contra la influenza en el marco de la temporada invernal 2023-2024 en el estado de Jalisco. En total, la entidad recibió más de 2.290.000 dosis y por primera ocasión serán tetravalente, es decir, que las vacunas brindarán protección contra cuatro cepas distintas de la enfermedad, de acuerdo con el secretario de Salud Estatal, Fernando Petersen. El titular declaró que significa que la vacuna que se estará aplicando contiene dos cepas de influenza AH1N1 y H3N2 y dos cepas de influenza B, por lo que tendrá mucho mayor cobertura para proteger contra las distintas cepas del virus de la influenza. Agregó que los virus son estacionales y año tras año hay cambios en su estructura y forma. Por ello es necesario actualizar con una nueva dosis de vacuna al sistema inmunológico para protegernos, sobre todo para que los más vulnerables estén libres de complicaciones de esta enfermedad. En 2022, en Jalisco, se aplicaron más de 2.2 millones de dosis en centros de salud, unidades del IMSS y del ISSSTE. Durante la temporada invernal 2022-2023, hubo un total de 320 casos de influenza y 20 fallecimientos derivados de la enfermedad. Durante la temporada interestacional, de mayo a septiembre de este año, hubo 36 contagios de influenza y 5 muertes registradas. Los grupos de riesgo que tendrán prioridad en la vacunación contra la influenza serán los menores de edad, desde los 6 meses hasta los 5 años, los adultos mayores de más de 60 años, mujeres embarazadas, personal del sector salud y personas con algún padecimiento, ya sea asma, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes, enfermedad renal y cualquier otra enfermedad que cause inmunosupresión. Petersen Aranguren agradeció al gobierno de la República la entrega de vacunas temprano a los estados, lo que dará, de acuerdo con el secretario, mayor oportunidad para aplicarlas, teniendo como prioridad vacunar al mayor número de personas de aquí al 31 de diciembre próximo. El funcionario resaltó que la vacuna se aplicará en centros de salud, unidades del IMSS y del ISSSTE, y será universal, por lo que la población podrá recibir su dosis aun cuando no sean derechohabientes. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Cintia Jiménez de León.
Así es, vaya a vacunarse contra la influenza en diferentes espacios, quizá el IMSS, quizá centros de salud, quizá en hospitales del sector salud. También hay módulos que están en Tepatitlán, por ejemplo, se ponen ahí para el Mercado Centenario, o en cada municipio tienen sus módulos o centros de salud. Ahí deben tener vacuna para prevenir la influenza. Le comento en este momento, pues es buen tiempo para vacunarse contra la influenza, porque si se vacuna usted contra la influenza, no es que le haga efecto mañana, sino que dura un mes a dos meses para que empiece a protegerla. Así es que ahorita es buen tiempo, estamos a principios de octubre. Cuando se aplique la vacuna ahorita, tendría a mitad de noviembre, estará protegido o protegida contra la influenza. Eso quiere decir cuando baje el frío y que empiece a circular la cepa de la influenza en México o aquí en la zona de Jalisco, usted ya está protegido. Por eso es importante ahorita acudir a vacunarse contra la influenza, y con eso ya estará protegida o protegido para evitar los cuatro tipos, que son los principales que están calculando por parte del sector salud, que estarían circulando aquí por lo que es esta región y por México. Antes de continuar, le comento acerca de lo que da a conocer Conagua en torno al clima aquí para lo que es esta zona de, digamos, Pacífico Centro. Estima cielo medio nublado, ambiente matutino frío y bancos de niebla en zonas serranas, por ejemplo, hay para Totonilco, acá para lo que es Yahualica. Se esperan oleajes de 5 a 7 metros en Jalisco, en Nayarit, viento de rachas a 80 a 100 kilómetros, oleaje de 2 a 4 metros. ¿Provocará lluvias en la región? Sí, pocas, pero provocará. Quizá en algunos lugares intensos, lloviznas, y quizás si se incremente, se esperan de lluvias torrenciales de 100 a 150 a 250 milímetros en Colima, Jalisco, Michoacán, en diferentes áreas. Lo que es de negro es lo que es el huracán Lidia, que está recorriendo hacia Jalisco, donde está su azul, pero ya está recorriendo. Lo que está en rojo es la tormenta tropical Max, también, que está pues agregando nubosidad a esta zona. Se está dando en cuanto al clima caluroso, nublado este día aquí en esta zona, y están pues vigilando en lo que es el sur de Jalisco para que no haya daños, como también informamos hace un rato. Y en ese sentido, vamos a comentarle la siguiente información acerca de este huracán y tormenta tropical Lidia. El huracán Lidia sigue su trayectoria territorio nacional, poniendo a Jalisco entre la zona de impacto. En el último reporte, Lidia se encontró a 380 kilómetros al oeste-sureste de Puerto Vallarta, estado de Jalisco, y a 475 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, dos de los principales destinos turísticos de México. El ciclón podría intensificarse a huracán categoría 2 la tarde de este martes y tocar tierra como tormenta tropical en Puerto Vallarta durante la noche de este día o a la mañana del miércoles, según la trayectoria prevista por el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno trae vientos sostenidos de 140 km por hora, rachas de hasta 165 km por hora y un desplazamiento hacia el este-noroeste a 20 km por hora. Esto indicó el organismo de la Comisión Nacional del Agua. El aviso previó lluvias puntuales torrenciales en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Durango. De igual forma, el pronóstico estimó viento con rachas de 120 a 150 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 7 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco, así como vientos de 100 a 120 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Sinaloa. Se mantendrá zona de vigilancia por efectos de huracán desde Playa Perula, Jalisco, hasta Mazatlán, Sinaloa. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional pidió extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluida la navegación marítima. La Conagua también alertó que las precipitaciones generadas por este sistema podrían ser con descargas eléctricas y ocasionar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil. Con el fin de salvaguardar la integridad de los alumnos, maestros, padres de familia y demás involucrados, en algunos estados de la República Mexicana se han suspendido las clases debido a los efectos del huracán Lidia y la depresión tropical Max.
En Jalisco, específicamente, no habrá clases a partir del 10 de octubre en los municipios de Cabo Corriente, La Huerta, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán y Villa Purificación. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Cintia Jiménez de León. En resumen, huracán Lidia, categoría 3, arribando a lo que es Jalisco. Tiene que irse degradando por la lógica de la inercia que llevan los huracanes. Llega a tierra y, pues, por lógica, ya no tiene tanta limitación de agua y varía también temperaturas y todos esos aspectos, con lo cual se va degradando hasta llegar a tormenta tropical. Quizá llegamos a cerca de lo que es la zona centro del estado, ya sería tormenta tropical. En ese sentido, le comento que Protección Civil Jalisco, pues, desplegó elementos y equipo en el sur del estado. Ellos ya están allá trabajando, haciendo la vigilancia, y Protección Civil siempre mueve gente para poder estar allá. Le comento que da a conocer Protección Civil que espera que llegue hacia lo que es Cabo Corrientes, y se instaló en Puerto Vallarta el centro de vigilancia que trabajará en coordinación con los tres niveles de gobierno. Suspensión de clases, como ya se informó en la nota informativa, y las tres autoridades están monitoreando el paso del huracán a fin de estar previniendo la integridad de los ciudadanos. Señala que ya está en categoría 3, estará arribando a Jalisco, y pues oleaje intenso, y como le comentaba, el Centro de Operaciones de Emergencias, y trabajará para poder tomar todas las acciones en torno a este tema. Suspensión de clases, como ya se comentó en la nota informativa, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Mascota, Villa Purificación, La Huerta, Cihuatlán, Casimiro, Castillo. Y se recalca que los modelos que tiene Protección Civil Jalisco muestran que la zona de impacto sería cerca del poblado de Maito, en el municipio de Cabo Corrientes. Por esto es importante seguir recomendaciones de autoridades en todo momento y mantenerse siempre informado a través de canales oficiales ante emergencia. Marcar al 911 es lo que da a conocer Protección Civil Jalisco en torno al huracán Lidia en su arribo casi a Jalisco. Más adelante le daré cómo está marcado más o menos el tema de alerta roja, amarilla y verde para que tome en consideración y intensidad de lluvias. Continuamos con la información hablando acerca de lo que es el Día de la Raza. El próximo jueves 12 de octubre de 2023 se conmemora el llamado Día de la Raza o Día del Descubrimiento de América para algunos. Y aunque desde la educación primaria se inculcó que se trataba de la conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón al continente y el inicio del mestizaje, ahora se considera una fecha para valorar el patrimonio cultural hispano. El Día de la Raza es una de las varias denominaciones que se le da al 12 de octubre, que, aunque desde la educación primaria se inculcó que se trataba de la conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón y su tripulación al continente en 1492 y el inicio del mestizaje, ahora se considera una fecha para valorar el patrimonio cultural hispano. Aunque el nombre, Día de la Raza, es el más popular en la actualidad, el nombre oficial suele variar de un país a otro. A su vez, algunos países han optado por reivindicar claramente las posiciones de los pueblos originarios y han decidido conmemorar en esta fecha como el Día de la Resistencia Indígena. La celebración del Día de la Raza comenzó en México por iniciativa de José Vasconcelos, con la idea de promover el sincretismo cultural. Por ello, en 1917 nació esta conmemoración, pero fue un 10 de octubre de 1929 cuando el Congreso lo aprobó como festividad nacional. A nivel internacional, esta fecha también se festeja en países como España, Argentina, Bahamas, Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia, Belice, Costa Rica y todas las que forman parte del habla hispana. En la actualidad, aunque en México Día de la Raza siempre ha tenido un significado asociado al mestizaje y al sincretismo, en los últimos años, a la par que muchos países de América Latina, se ha señalado esta fecha como el Día de la Resistencia Indígena. De norte a sur del continente, los pueblos originarios reivindican sus derechos territoriales y agrarios, defienden sus recursos naturales, tierras, identidades culturales, lenguas y su autodeterminación. Durante este día se esperan algunas movilizaciones en la capital del país para conmemorar y exigir los derechos de las comunidades indígenas. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Cintia Jiménez de León.
Bueno, la celebración del Día de la Raza ha tomado tintes, dependiendo de los políticos que estén en el poder, cambia la perspectiva, cambia la idea, cambia lo que era, porque hace unos años era pues, lo máximo que había llegado Cristóbal Colón a América y que había hecho bien por la humanidad. Ahora ya es la narrativa todo lo contrario, que los españoles vinieron a traer atraso, enfermedades y acabar con los indígenas, pero también hay información que dice que todavía en tiempo de la independencia había muchos indígenas nativos aquí, era la mayoría indígenas más que los españoles. Esos son datos que se tienen ahí, no me crea, mejor vaya a una biblioteca, investigue con tres o cuatro autores que hablan acerca de la independencia y la época colonial del país. Bueno, todo eso se maneja en controversia porque simplemente no estuvimos ahí, no lo vivimos y todo se basa en libros, en datos que pueden sacarse. Le comento, ahí investigue historiadores, pero bueno, el Día de la Raza es día de controversia, pero siempre, como le digo, hay que investigar en dos o tres autores para conocer si realmente pasó algo o no pasó algo y también ese autor qué beneficio saca de dar una versión. Así que pues hay que leer un poco acerca de eso, pero ahorita hay que irnos con la versión oficial de que los españoles destruyeron América con su llegada. Pero bueno, eso ya son puntos de vista políticos, pero hay que estar siempre viendo cómo se manejan las historias y hay que estar comparando historias de hace 10 años, hace 5 años, ahorita, y para que vea que varía muchísimo, varía mucho todo lo que se da de versiones oficiales. Pero bueno, es un tema que cada quien debe pues ya investigar si le interesa o si no, pues queda como solamente un dato más. Vamos a ir al corte comercial, pero antes le comento acerca de Hospital Real San Lucas, que le ofrece servicios de urgencia las 24 horas del día. Si usted no sabe que no tiene un problema de salud, no se arriesgue, no lo dude y cuide a los que más quiere. Vaya al Hospital Real San Lucas para que le atiendan o agende una cita al teléfono 378-688-1832 para que le hagan una cita en medicina general de especialidades o rehabilitación, todo esto en Hospital Real San Lucas de Tepatitlán. Vamos al corte comercial, regresaremos con más información, hablando acerca de la importancia del lavado de manos para evitar enfermedades del cáncer de mama y más detalles acerca también de pueblos mágicos y más información aquí en su noticiero CNT. Ya regresamos. El grito con nosotros en Pisos y Azulejos Chayo, con nuestros precios bajos en pisos 60x120, 60x60, 22.5x60, 10% de descuento en formato de 90x180 y piedra natural, solo el mejor adhesivo de la región, AD1000, solo en Piso Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Sport Kines y TV Cable Tepa firman convenio. Presenta tu ticket de pago de TV Cable Tepa y recibe una consulta de valoración gratis, además de 20% de descuento en rehabilitaciones. Te esperamos en Avenida Ricardo Alcalá 269 o agenda tu cita al 378-71-552-16. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación. Además, 20 megas de internet con descargas ilimitadas. El mejor servicio y todo con tecnología 100% fibra óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Juntos podemos lograr más. Apoyemos a los niños con cáncer. Tú puedes poner un granito de arena. Entrega tus tapitas plásticas en cualquier sucursal de TV Cable Tepa o de Aluminios Profilo, las cuales serán destinadas para obtener más apoyos de niños con cáncer. Ayudarlos es muy fácil. Iniciemos hoy. Misericordia Senda de Paz es un programa con temas religiosos, donde tratamos temas como análisis de documentos de la iglesia, fiestas religiosas y más. Sintoniza Alteños de Fe en el canal 152-1, los lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Alteños de Fe, de TV Cable Tepa. Bueno, vamos
vamos a continuar la información. Vamos a hablar acerca de Bundy, Llantas, Paredes, pero antes, bueno, le comento que sigue el huracán llegando hacia las costas de Jalisco. Es categoría 3, está pues arribando a estas costas y bueno, ahí hay que tomar cuidado y precaución, sobre todo esta zona. Más adelante le comento en qué alerta estaría para que lo tome en cuenta. Vamos a hablar acerca de Bundy, Llantas, Paredes y Total Energies. El motor de su vehículo está joven, no da mayor rendimiento. Conviértelo en una teta incansable con Quartz Lubricantes. Una marca francesa con los más altos estándares de protección y desempeño, permitiendo alargar la vida de su motor aún en los entornos más exigentes. Con Bundy, Llantas, Paredes y Total Energies, mantenga el motor de su vehículo joven por más tiempo. Seguimos con la información. Vamos a hablar acerca de la importancia del lavado de manos. Algo que se nos olvida, algo que lo tomamos ya parte de la vida, pero la importancia de lavarnos las manos nos ayuda a evitar enfermedades y nos puede salvar hasta la vida. Vea los detalles. Y bueno, pues doctor, próximo el día importante de lavado de manos. Es importante que la gente conozca el lavado adecuado y qué es lo que deben hacer. Así que doctor, platíquenos un poquito acerca de esto. Así es, pues otra vez con ustedes. Pues obviamente haciendo hincapié respecto a lo que es el lavado de manos. Dice, el lema es a lavarse las manos siempre. ¿Por qué es tan importante? Yo creo que este tema desde que estábamos en kinder, las maestras lo repetían en la primaria y en todas las etapas de nuestra vida. Pero ¿por qué lo hacemos ahora en el sector salud? Porque obviamente las manos es la primera fuente de contagio de muchas enfermedades y obviamente es lo que queremos prevenir, que la gente de alguna manera pueda prevenir estas enfermedades que son gástricas y también respiratorias, y obviamente el contacto muchas veces es por el contagio directo con las manos. Entonces, ¿cómo hacer obviamente el lavado de manos? Pues algo muy simple es con agua limpia y con jabón, frotar lo que son palmas, dedos y dorso de las manos hasta la muñeca en un periodo de unos 20 segundos. ¿Por qué es importante 20 segundos? Porque es el tiempo que nosotros podemos dejar los jabones como antisépticos para que alcancen a matar los microorganismos que pueden ser patógenos. Entonces, a veces no dejamos el tiempo suficiente, rápido nos lavamos y en 5 segundos, 6 segundos ya está puesto el jabón y quitado, entonces no dejamos que actúe de forma adecuada el jabón. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Pues obviamente antes de comer, antes de servir o preparar los alimentos, después de ir al baño y después de usar el transporte público o de ir a lugares públicos en donde pudo haber de alguna manera el contacto con varias superficies que pudieran estar sucias, ¿verdad? Entonces, pues es un sencillo mensaje a la población, pero que es de mucha importancia, y lo vimos de hecho en ahora en la pandemia de COVID, que obviamente se tuvieron que tomar acciones en todas las dependencias, ¿verdad?, que existen, pues obviamente para poder contrarrestar esta enfermedad que obviamente causó estragos en la población y que desgraciadamente muchos de los contagios fueron debido a la mala higiene de las manos. Muy bien, algo que me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué sucede cuando las personas optan por quitar o eliminar el lavado de manos y colocar solo gel antibacterial? ¿Qué tan recomendable es? Bueno, se puede, pero algo sí quiero recomendar. Cuando nuestras manos están en exceso sucias, es decir, hay tierra visible, lo recomendable es obviamente usar agua y jabón para que pueda haber ese barrimiento, por decir así, del acúmulo de suciedad. Si en un momento dado no queda otra más que obviamente ponerte gel, adelante, o sea, sí es bueno, pero no podemos apostarle todo al gel. El gel, conforme nosotros vamos aplicando en nuestras manos, el gel se va convirtiendo en una capa. Y esa capa obviamente puede llegar a fomentar el que se pueda ver desarrollo de bacterias de alguna manera en la parte más interna de nuestra mano. Entonces, más o menos lo que se recomienda son 2-3 lavados máximos con gel. Se lava uno las manos, vuelve uno a quitar todas esas barreras y otra vez volverse a poner gel. Vuelvo a comentar, el gel, sobre todo, por ejemplo, nosotros como personal de salud tenemos relativamente limpias nuestras manos en el sentido de que no están llenas de tierra o de algún otro tipo de polvo. Entonces podemos estarnos lavando de alguna manera continuamente con gel, pero aún así nosotros después de 3 lavados de mano con gel tenemos que lavarnos las manos con jabón, con agua y jabón, para quitar esas capas acumuladas y volver otra vez a volver a tener de alguna manera esa limpieza en las manos. Información con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Tania Durán. Bueno, esta información acerca del lavado de manos, siempre es importante que se laven las manos porque es una forma en acabar con todos los virus y bacterias que podamos tocar y tomar. Ese es un aspecto que nunca debemos dejar que caiga. Siempre
hay que estar buscando la manera en lo cual estar protegiéndonos. Es una forma en lo que estaría, pues, cuidándonos de la salud. Lavarse las manos, punto importante. A veces se nos olvida lavarnos las manos y eso provoca problemas graves a la salud. Lo más importante es siempre estar cuidándonos. Le comento, se da a conocer parte de Protección Civil Jalisco que el huracán Lidia estará tocando tierra aproximadamente a las 6 de la tarde. Esto en Atengo, Huachinango, Mixtlán, Cuautla, Cuautitlán y García Barragán. Se suman a los municipios con suspensión de clases. Son 20 municipios en Jalisco los cuales podrían verse afectados por las lluvias. Autoridades de los tres órdenes de gobierno continúan monitoreando y trabajando en coordinación para atender cualquier efecto que pudiera tener consigo Lidia. Hasta el momento Lidia se ha intensificado, ya como ya comentaba, categoría 3, lluvias torrenciales en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero, viento con rachas fuertes. Se espera durante la tarde noche que ingrese a tierra en inmediaciones de Jalisco, entre Jalisco y Nayarit, por lo que se pide a la población que extreme precauciones. Según reportes emitidos en diferentes municipios, pues está todo tranquilo, lluvias nada más en algunas zonas, se mantiene suspensión de clases durante el turno vespertino de este día y mañana también durante los dos turnos, y se invita a la población de las costas que estén al pendiente, llamada 911. Bueno, le comento, la alerta naranja es para la zona que está cerca de lo que es la playa, todas lluvias fuertes, deslaves y eso. La alerta amarilla, eso es lluvias moderadas, y toca entre Tepatitlán y Guadalajara, llega eso. Y alerta verde, pues toca a los municipios del norte del estado de Jalisco, incluye parte de la región de Los Altos. Así es que para esta zona, según estas alertas, hay que tomar todas las medidas de prevención y evitar cualquier situación, lluvias medianas e intensas para esta zona. En lo que estaremos aquí en Los Altos de Jalisco es alerta amarilla, entre amarilla y verde. Es lo que estaremos ahorita, esto en datos de Protección Civil Jalisco, para que usted tome en cuenta, entre alerta amarilla y verde, dependiendo, porque quizás hasta Guadalajara llegue alerta amarilla, después ya aquí ya estaremos como en la orillita de alerta amarilla, llegaremos a verde, según lo que está marcando con Protección Civil. Aunque no se descarta que haya lluvias intensas aquí en la región de Los Altos, pero ahorita lo que estamos preocupado, Protección Civil Jalisco, es en municipios del sur. Como ya le dije, 20 municipios suspenden clases, muchos más están en alerta para cualquier situación, están cuidando elementos de Protección Civil junto con Marina, junto con el Ejército, Guardia Nacional, están enfocados al sur. Aunque también se espera en Guadalajara lluvias intensas o medianamente intensas, en la región de Los Altos también puede haber lluvias medianamente intensas. Y toca tierra el huracán Lidia aproximadamente a las 6 de la tarde, ahí tiene que irse degradando, normal, llega a tierra, se acaba la alimentación de agua, bajan, suben temperaturas y ese tipo de cosas que hacen que los huracanes bajen de intensidad, pero sí están esperando que algunas zonas puedan traer daños a lo que es Jalisco. Mejor, como dice Protección Civil o informa Protección Civil, estar atentos y estar al cuidado de lo que dan a conocer autoridades. Siempre estar atentos a los canales oficiales de Protección Civil para tomar acciones. Eso es la información que se tiene hasta el momento. Más actualizaciones, más durante este día. Vamos ahora a hablar acerca del cáncer de mama. Octubre es el mes rosa y es importante, sobre todo, extremar las precauciones, las prevenciones y la información durante este mes para que todas las mujeres se acerquen a los servicios de salud y puedan detectar de manera temprana algún caso de cáncer de mama. Por eso nos reunimos con la doctora Verónica para que nos platique un poco más sobre este tema tan importante durante este tiempo y durante todo el año. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues miren, el 19 de octubre celebramos o conmemoramos este día en base a la prevención del cáncer de mama a nivel mundial, y es un día que todas las mujeres tenemos que poner atención, no solamente este, sino que es el día que le damos el auge. Sin embargo, todos los días del año tenemos los servicios de salud disponibles para hacer una buena detección temprana del cáncer de mama. En este año, este lema es "Contra el cáncer yo actúo". Ya tenemos algunos años teniendo este eslogan, y es hacer las cosas que debemos de hacer en relación a la prevención: identificar factores de riesgo, hacer la detección temprana y precoz, y enviar a las pacientes oportunamente a recibir un tratamiento. Todos los centros de salud están invitadas a las pacientes para que acudan. Vamos a tener diferentes actividades durante todo el mes en todos los municipios de la región. En ellos vamos a hacer detección clínica,
toma de mamografías y en las pacientes que requieren el envío a hacer toma de ultrasonido. El año pasado tuvimos 33 defunciones por cáncer de mama en toda la región. Hay municipios con tasas más altas dependiendo de su frecuencia. Sabemos que el año pasado, por ejemplo, detectamos 2 mujeres con cáncer de mama de acuerdo a la Secretaría de Salud. Faltarían agregar a las pacientes que son del IMSS o detectadas en el medio privado. Pero tenemos una tasa de mortalidad muy alta en esta región. Algunos factores de riesgo importantes, como puede llegar a ser la edad, como puede llegar a ser la condición física, que tengan que tener en mente todas las mujeres para poder acercarse con mayor intención a los servicios de salud. Mira, las mujeres debemos de tener bien reconocidos los factores de riesgo, que es tener una menarca, o significa inicio de la regla antes de los 12 años, tener una menopausia tardía, que significa el cese de la menstruación después de los 50 años, el haber tenido familiares con cáncer de mama, sean directos, mamá, abuela, tías, hermanas. Otras condiciones de riesgo vendrían siendo la obesidad, el uso de hormonales por muchos años, haber tenido un hijo después de los 30 años y no antes. Muchos factores que van a involucrar a que las mujeres desarrollemos cánceres de mama, pero es importante que nos identifiquemos en alguno de ellos. Bueno, hablando también de los factores de riesgo, entonces la contraparte sería la prevención y la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano para poder tener un panorama más favorable ante esta enfermedad. Sí, aquí lo que hacemos es, ante mis factores de riesgo, yo voy haciendo mis tamizajes de detección. Cuando soy muy joven, adolescente, por ejemplo, lo que debo conocer es hacer mi autoexploración mensual, de preferencia 3-7 días después de terminar el periodo menstrual. Si encuentro alguna alteración, ir a los centros de salud a revisión. En el caso de mujeres de 25 a 39 años, además hay que acudir al centro de salud para que una persona de los servicios de salud nos haga nuestra autoexploración o nuestra exploración e identifique algún factor de riesgo o alguna situación en la mama que requiera de algún estudio complementario, como es un ultrasonido a ese grupo de edad. Y si soy mayor de 39 años, o sea, 40 años en adelante, tendré que hacer mi mamografía de tamizaje, que significa esa persona que no se siente ninguna molestia y que a pesar de eso se tiene que hacer ese estudio para poder valorar una detección temprana. En el caso de mujeres que ya tienen algún nódulo, alguna bola, hay que no esperar y acudir inmediatamente a los servicios de salud para que nos manden a hacer una mamografía diagnóstica, que significa lo más pronto posible, y no esperar a que haya campañas, en este caso cada año, de detección por mamografía. Las mujeres, al hacer su mamografía, vemos lesiones sospechosas y tenemos que hacer una biopsia. Y nos califican como una mamografía BI-RADS 4 o BI-RADS 5. En ese tipo de pacientes hacemos una biopsia, nos dan el resultado. Y si sale positiva a cáncer de mama, de los diferentes tipos que haya, vamos a estadificarla y, dependiendo del estadio en que encontremos esa tumoración, entonces le brindamos ya sea mastectomía, quimioterapia o radioterapia, la combinación de estos, y todo va a depender de qué, en qué estadio la encuentres. A veces nada más tenemos la pura mastectomía, en algunos casos tenemos que hacer la combinación de todo. Entonces, entre más temprano encontremos la tumoración, menos tratamiento va a requerir la paciente. Vamos a tener en el día de hoy, estamos en Acatic, el día de mañana, que es 10 en Capilla de Milpillas, el 11 en Capilla de Guadalupe, el 12 en Jesús María, el 13 en San José de los Reynoso, el 16 en Jalostotitlán, el 17 en Aguilillas, el 18 en el Centro de Salud de los Sauces, el 20 en Yagualica, el 21 en el Centro de Salud del Carmen, el 23 en el Centro de Salud de Arandas, el 24 en el Centro de Salud del Rosario, el 25 en Cañadas de Obregón, el 26 de julio en San Julián, de octubre, y el 27 de octubre en San Miguel, así como el 30 en la localidad de Mirandillas. Normalmente estamos de 8 a 3:30 de la tarde y es importante que hablen a los centros de salud para que se anoten a su mamografía, mujeres de 40 a 69 años, pero todas están invitadas a acudir a hacer su revisión, ya sea clínica o hacer una valoración de sus factores de riesgo o a que las enseñen a hacer su autoexploración. La invitación está hecha para que continuemos con las prevenciones y con la información durante todo el mes de octubre. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Cintia Jiménez de León. Bueno, ahí está la información acerca de estos exámenes, de estas mamografías. Bueno, vaya a revisarse.
es importante siempre estar constantemente acudiendo con el doctor para que detecten cualquier situación. Si está bien, pues no hay problema. Pero si a tiempo se detecta cualquier enfermedad, cualquier síntoma que pueda agravarse, lo mejor es que haya un diagnóstico pronto, temprano, y que se puedan tomar acciones para que sea rápida la atención y evitar que se vaya complicando cualquier cosa. Es mejor detectar cualquier posibilidad de que pueda desarrollarse cáncer a cuando ya se tiene cáncer de mama en este caso. Es que mejor estarse revisando constantemente y evitar cualquier riesgo que pueda poner en peligro la vida de esta manera, porque siempre hay riesgos, pero es una forma en la cual pues se puede disminuir la calidad de vida y evitarse cualquier riesgo. A continuar la información, ahora le estaremos comentando acerca de un festejo que organizó Viajes Mired, una empresa que empezó poco a poco a crecer y que ya tiene un crecimiento exponencial, pues beneficiando a personas que les gusta viajar. Vea lo que ocurrió. Y bueno, pues en este momento tenemos el gusto de encontrarnos con Mireya González y con Edwin Jauregui, que son de Viajes Mired, y el día de hoy, haciendo la entrega de este reconocimiento, bueno, ya podrán platicarnos ustedes de qué se trató, qué fue lo que hicieron y quiénes estuvieron presentes el día de hoy. Claro que sí, muchísimas gracias por estar aquí presente, por estar cubriendo el evento. Bueno, fue un fin de semana arduo en cuestión de, sí, también hicimos mucha actividad física, pero lo que queríamos lograr, y creo que puedo decir reto logrado, fue que todos se conocieran. El equipo es muy grande entre agentes y administrativos, nos unimos, nos conocimos más, y si algo puedo decir, lo voy a sintetizar en cariño. Me llevo mucho cariño, me llevo mucho amor, tengo el equipo que siempre soñamos, que siempre platicábamos Edwin y yo en algún momento de nuestra vida cuando iniciamos y demás, siempre eran como las personas ideales y la vida y el destino las puso con nosotros, y hoy puedo decir que Viajes Mired es gracias a todas estas personas que vieron hace unos momentos con nosotros. Muy bien, vamos a ver en las imágenes también la entrega de reconocimientos, un momento muy emotivo en donde no solamente reconocieron a las personas que laboran con ustedes, sino también a personas que han formado parte de este proyecto. Así es, primero que nada agradecer su presencia. Mireya siempre lo dice todo, yo primero. Entonces, este encuentro fue amor, fue amistad, fue cariño, fue compromiso, fue mucha lealtad. Agradecerles a todos por haber sido parte de esto, el reunirnos hoy con todo nuestro equipo de trabajo, tanto administrativo, equipo operativo, equipo de agentes, todo. Es una satisfacción inmensa la que nos llevamos, tanto Mireya, yo sé que todos, lo puedo ver en sus ojos, en su sonrisa, cómo todo este proyecto y todo esto que trabajamos con tanto tiempo, hoy logra los frutos, lo que queríamos. Hoy puedo decir orgullosamente que tenemos el equipo que soñamos, tenemos a la gente y tenemos a toda esa gente que siempre soñamos, hoy la tenemos con nosotros. Y este equipo que obviamente se une para poder llevar a los mejores viajes a las personas, invitar a toda la gente también a que conozcan a Viajes Mired. Así es, invitar a todo mundo, ahora sí que Tepa, sus alrededores, México entero y el mundo, a viajar con nosotros, a recorrer cada pueblo mágico de México, recorrer cada país, cada ciudad, tomarse muchísimas fotos con nosotros y amar tanto México y el mundo como lo hacemos Mireya y yo. Nosotros somos Viajes Mired y juntos viajamos a Arecibo. Así que ya lo saben, si tienen pensado viajar, no hay otra opción, Viajes Mired. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Bueno, felicidades a Edwin y a Mireya, Mireya y Edwin, por todo lo que han hecho. Viajar con ellos ha sido en algunas ocasiones una buena opción. Pues suerte y que sigan los éxitos. Empezaron de poco y fue creciendo hasta llegar a tener todo este equipo. Una historia de éxito aquí en Tepatitlán. Eso es lo que es Viajes Mired. Bueno, felicidades. Tengo reconocimientos y agradecimiento a todos los colaboradores por este tiempo en el cual pues estuvieron, han estado brindando servicios de viajes aquí en lo que es México. También ya están pues expandiéndose a Europa y a otros países. Bueno, felicidades y pues suerte a Viajes Mired y que sigan los éxitos. Vamos ahora con el tema, hablando de viajes, lo que son pueblos mágicos. Puerto Vallarta y San Miguel el Alto podrían sumarse a la lista de pueblos mágicos. De acuerdo con el doctor Ramón Godínez Ortiz y profesor investigador del Departamento de Turismo, Recreación y Servicio del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG,
el municipio de San Miguel el Alto cuenta con características que destacan y podrían colocarlo como pueblo mágico, como lo son sus canteras, sus charros, teniendo como propuesta la cuestión de los caballos y la charrería, que pudieran ser incluidos en la lista para ser nombrado pueblo mágico. En cuanto a Puerto Vallarta, se considera que es uno de los principales destinos turísticos de Jalisco desde hace décadas, y actualmente trabajan en el impulso de la postulación para acceder a la denominación de pueblo mágico con la promoción de las áreas más representativas de la zona, destacando el pueblo de Casas Blancas y Tejas Rojas. Al momento, el estado de Jalisco tiene un total de 12 pueblos mágicos, 3 de ellos nombrados recientemente por la Secretaría de Turismo en el mes de junio. Un pueblo mágico es un lugar con símbolos y leyendas, con poblado que cuentan una historia que en muchos casos han sido contexto de hechos trascendentes para el país. En el estado de Jalisco existe un total de 12 pueblos mágicos: Ajijic, Lagos de Moreno, Mazamitla, Mascota, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tapalpa, Tequila, Tlaquepaque, Cocula, Sayula y Temacapulín. Cada uno de estos pueblos mágicos resulta ser una buena razón para visitar Jalisco. Hasta aquí la información, con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Tania Durán. Hasta la información acerca, bueno, dos pueblos, dos poblaciones que pueden entrar a ser parte de Pueblos Mágicos, San Miguel y Puerto Vallarta. Esperemos que cumplan con todos los requisitos porque tiene beneficios, sobre todo económicos, que entrega la Federación, y también beneficios económicos para la gente que vive en esos lugares. Veremos qué pasa en un futuro próximo. Vamos con el tema de trabajos en Jalisco, que da a conocer IEJ que aumentó la cantidad de empleos en el estado. Jalisco es líder en materia laboral, registrando el mayor número de nuevas empresas a nivel nacional y es segundo lugar en empleo. El gobierno de Jalisco publicó que la entidad se posicionó en primer lugar a nivel nacional en creación de empresas al contabilizar 13.716 nuevos registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, es el segundo estado de la República Mexicana que mayor número de oportunidades laborales genera. De diciembre de 2018 a septiembre de 2023, suman 207.324 nuevos puestos de trabajo formal, de acuerdo a los datos del IMSS. En materia de empleos formales, de enero a septiembre del 2023, en la entidad se contabilizan 66.398 de los 756.537 empleos creados a nivel nacional, lo que significa que 9 de cada 100 nuevas oportunidades de trabajo se generaron en el estado de Jalisco. Tan solo en el mes de septiembre de 2023, el empresariado jalisciense registró la generación de 10.614 puestos de trabajo, siendo el sector servicios el principal con 23.474 plazas laborales, seguido de la industria de la transformación con 15.220 empleos, y en tercer lugar se encuentra el sector de comercio con 13.009 trabajos formales. Mientras que en registros de nuevas empresas, de enero a julio de 2023 se contabilizaron 1.411 nuevos patrones, lo que representa un incremento del 1.34% en comparación con el cierre anual del 2022. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Cintia Jiménez de León. Nuestra información desde Corte Comercial. Bueno, en la mañana fui al IMSS, me atendieron lo que es área de análisis clínicos y eso. Saludo para Octavio Muñoz y también, claro, para quienes hacen las muestras y tomas de sangre, así también como están en donación. La verdad, personal muy amable en el IMSS. Por cierto, fui a los baños también en el IMSS y muy bien cuidados, algo que me sorprendió. No voy a decir de otros lugares donde me ha tocado otra experiencia, pero aquí en Tepatitlán, en el hospital, los baños bien acondicionados, el personal muy amable, hasta esos que me han tocado a mí. Cada quien tiene la historia diferente. Saludo para Octavio y para quienes están también ahí en tomas de muestras de sangre, en donación, a los doctores que me ha tocado también que me atiendan, personal de ingreso, todos muy amables. Bueno, eso ya es lo que me toca como experiencia. Cumplí con el saludo que le dije a Octavio que se le iba a mandar y a todo el IMSS. Gracias hasta el momento por todas las atenciones. Bueno, eso es lo que le corresponde a mi experiencia. Ya cada quien dice lo que le toca. También personal IMSS como directivos y eso también siempre muy atentos. Vamos al corte comercial, regresamos.
TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación. Además, 20 megas de internet con descargas ilimitadas. El mejor servicio y todo con tecnología 100% fibra óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Del pórtico hacia el cielo. Quien desconoce las Escrituras, desconoce a Dios. Por eso, se tratarán temas bíblicos, vida de santos, para imitar sus virtudes. Y algo más, no te lo pierdas. Soy de la asignatura de Pedagogía. Soy estudiante de licenciatura en Pedagogía. Soy estudiante de licenciatura de Administración de Pymes. Y te invito a estudiar en C1. Donde fomentan las comunidades de aprendizaje. Además de que los horarios son muy accesibles. Hay que recordar siempre que la educación es el futuro de todos nosotros. Las inscripciones están abiertas. C1 de nosotros! Farmacias Tepa y TV Cable Tepa se unen. Desde ahora, ya podrás pagar tu servicio de televisión, internet y telefonía en cualquier sucursal de Farmacias Tepa. TV Cable Tepa y Farmacias Tepa, pensando siempre en lo mejor para ti. Orgullo alteño. Conéctate con TV Cable Tepa, el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 30 megas de internet con descargas ilimitadas, el mejor servicio y todo con 100% de fibra óptica. Además de una conexión a internet más rápida y estable por solo 349 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Continuamos aquí en su noticiero CNT. Antes de continuar, le comento también a Clínica Familiar 168, personal administrativo de enfermeras y médicos. Gracias también por su apoyo, también ha sido parte importante de todo esto. Se me pasaba también agradecerles a ellos. Seguimos ahora con información deportiva con Salvador Gutiérrez. Amigos, qué gusto saludarlos. Este es el espacio de la información deportiva de CNT Noticieros. ¿Y qué le parece si hoy damos inicio a la actividad con la Liga Femenil MX, donde ayer en el cierre de la jornada 13, Chivas doblegó a Toluca por 4-2, Pumas goleó a Necaxa por 6-0 y Rayadas venció a Querétaro por 3-1. Con esto, Tigres está como líder con 35 puntos, seguidas por el América con 33, Chivas llega a 30, Rayadas con 26, Xolas tiene 15, Pachuca con 23, León tiene 21 y Pumas con 20 unidades. En el goleo individual, Mari Carmen Reyes está como líder con 14 goles, seguida por Alicia Cervantes y Charlín Corral con 12 goles cada una. Mañana arranca la jornada 14 con Mazatlán recibiendo a Santos en la Liga Femenil MX. En temas del baloncesto regional, la Liga Regional de Baloncesto prepara ya la segunda edición del Festival de Baloncesto Mixto. La invitación es para participar en este torneo a celebrarse el domingo 5 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en la Unidad Deportiva de Valle de Guadalupe. La invitación es para equipos de baloncesto mixtos menores de 17 años de edad. Se jugará a eliminación directa con límite de participación de 8 equipos. Se tendrá arbitraje bajo reglamento de la FIBA y habrá un costo de recuperación de 500 pesos por participar en el evento. Registra tu equipo o academia y participa en este torneo. En otros temas, en el béisbol infantil comenzó ya la serie final de la Liga Infantil Profilo en el campo Oscar Lemus de Capilla de Guadalupe. Fue el pasado sábado por la mañana que en este primero los petirrojos se llevaron el triunfo por pizarra de 6-4. Previo al inicio del partido, el lanzamiento de la primera bola estuvo a cargo de Mariel Gutiérrez, quien en estas 6 temporadas ha sido pieza clave en la organización del proyecto. Y como bateador del primer lanzamiento estuvo Oscar Lemus, de quien el campo lleva su nombre y además es ya entrenador de los niños que juegan en esta liga infantil de béisbol. Esos son los temas que le preparamos hoy en los deportes. Gracias por su atención. No le cambie, siga con nosotros aquí en CNT Noticieros. Chao, gracias por la información deportiva. Vamos al corte comercial. Regresamos. Te
TV Cable Tepa y Hospital Real San Lucas colaboran para cuidar tu salud. Presenta el ticket pagado de TV Cable y recibe una consulta gratis con el médico de guardia. Contamos con servicios de imagenología y laboratorio. Visítanos en Avenida Luis Donaldo Colosio, número 863. TV Cable Tepa y UNI firman convenio. Presenta tu ticket de pago y recibe un 50% de descuento en la inscripción. Estudia diseño gráfico, derecho, comunicaciones, administración, educación, mercadotecnia, contabilidad y muchas más. Mayores informes al 378-782-3044. Conéctate con TV Cable Tepa, el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 30 megas de internet con descargas ilimitadas, el mejor servicio y todo con 100% de fibra óptica. Además de una conexión a internet más rápida y estable por solo 349 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Sintoniza el nuevo canal 152-1, Alteños de Fe, de TV Cable Tepa. Con nuestra transmisión en vivo de la misa desde el Santuario del Señor de la Misericordia, todos los días a las 8 de la noche. A partir de ahora, podrás vivir una experiencia espiritual única desde la comodidad de tu hogar. TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación. Además, 20 megas de internet con descargas ilimitadas. El mejor servicio y todo con tecnología 100% fibra óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Tepa TV Channel, pensando en ti, somos tu canal. Producimos un programa con la mejor tecnología para llevarte hasta tu casa las notas más relevantes y temas de actualidad, además de entrevistas y coberturas especiales. Sintonízanos los lunes, 10 p.m. por Canal 151 para que lo disfrutes con tus seres queridos. Continuamos aquí en su noticiero CNT. Le comento, huracán Lidia sigue avanzando hacia Jalisco. Se calcula que a las 6 de la tarde estará tocando tierra en Jalisco, categoría 3. 20 municipios están con clases suspendidas tanto hoy como mañana debido a los posibles daños que pueda tener o causar este huracán, tormentas torrenciales, olas altas en lo que es Nayarit, Jalisco, Michoacán. En la zona acá de Guadalajara y en zona centro del estado está la alerta amarilla, también Tepatitlán, donde es estar al pendiente, tener la mochila preparada de emergencia en caso que pase algo. Lluvias puedan ser intensas o fuertes, aunque no se está marcando muy fuerte eso, que sea la noche, llueva intensamente algunas zonas aquí de la región de Los Altos, lluvia puntual podrá haber. También le comento que esté preveniendo, y si va a ir a la playa o tenía planeado ir a la playa, pues estará cerrada toda la playa hoy y mañana, para esto, para tomar en cuenta. También huracán 10, categoría 3, llegando a tocar tierra, tiene que irse bajando la intensidad hasta convertirse en tormenta tropical, dejando solamente lluvias en todos lados, es lo que estará haciendo, pero sí hay que estar siguiendo con la atención y la protección. Gracias, cuídense mucho. Esto fue su noticiero CNT. Los saluda Basilio Gutiérrez para Televisión Bocal de Tepa. Hasta pronto.